Rafael Quintanar, primer regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, señaló que aunque Alejandro Omaña Bolaños presentó su renuncia por motivos de salud, habrá que analizar su salida de la Policía Turística, tomando en cuenta la serie de señalamientos que rodean a dicha dirección en cuanto a extorsiones en zona hotelera. Y asimismo, aclaró que la reunión que sostuvieron en días pasados con el secretario de Seguridad Pública fue buena, pero aún se analiza el informe que presentó y se dejó abierta la posibilidad de que se dé un segundo encuentro. Como primer punto, el regidor quiso aclarar que no fue una comparecencia, sino una reunión con el secretario Jesús Aiza Caluf, y recalcó que están analizando el informe que presentó. Qué bueno que me preguntas esto, dado que hace algunos días se vertió una información que no fue precisa, en el sentido de que había habido una comparecencia del secretario de Seguridad Pública. No fue una comparecencia, fue una reunión de trabajo, donde se nos proporcionó un aparente informe que íbamos a revisar, que estamos revisando, que hicimos algunos cuestionamientos ahí, es correcto, pero sin embargo estamos esperando poder tener otra segunda reunión de trabajo o comparecencia para ya llegar con peticiones muy concretas de información que nos pueda saltar de esta presentación que nos hizo el secretario. En cuanto a la renuncia de Omaña Bolaños, dijo que sí se debería de indagar al respecto para despejar dudas. No es de que ya renuncio y ya me voy, ¿no? Creo que sí se le debe de dar un seguimiento, debe de llevarse a cabo una investigación. Según sea a través de los medios de comunicación, que el señor renunció por motivos de salud, porque se había sentido mal precisamente por todos los ataques que lo acusan de corrupción. Creo que si es tanta la presión que hay en ese sentido, solo hay dos vías: o la que no aguantó la presión, o la que realmente es un señor honesto, de buenos principios y modales, y que no se prestó a tal acción. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Alejandro García.